Vamos a continuar. Muchas gracias, mi querido Cochicito. Señoras y señores, vamos a hablar de todo. Mira, a usted, Fermín, que le encanta la pelota. Aquí a mi amigo Oliver, que le encanta la pelota. Bueno, a muchas autoridades también le encanta la pelota. Es el caso del señor alcalde de Warnes. Mirá la que se mandó, por favor, y lo habíamos dicho antes de ir a la pausa. Vamos a mostrar el video con el que se ha hecho viral este señor. Tira el centro el muchacho y ¡tenga! ¡Pin, pin, pin! Sonó el postecito y se levanta. ¿Sabes qué? Me llama la atención la forma en que se levanta, porque pareciera que está pensando, no me da lo que corre el video, no me va a doler. No me va a doler, parece que decía en sus adentros el señor Cronenbol. Mira esto. ¡Pum! Se levanta sonriente, no pasa nada, tranquilo, no me va a doler, no me va a doler. ¿Le dolió o no le dolió? Es la pregunta, por eso lo hemos convocado esta mañana. Señoras y señores, está con nosotros el alcalde sonriso desde Guarde, el señor Mario Corrónimo. No. Oiga, ¿cómo está, alcalde? ¿Cómo le va? Qué tal, querido Ronico? ¿Cómo va? No me diga que esté el poste. No, no, no. No, no, Ronico. Simplemente que estaba entrando por el canal y vi una pelota ahí. ¿A qué te cuento, Ronico? ¿Qué está la luminaria del canal, entonces? Bueno, ¿cómo está? Lo veo bien, lo veo sonriendo. Eso es lo importante. Estoy cagado de dolor, Ronico. Puta, estoy cagado de dolor, no, pero... No, no diga pero, eso, estamos en televisión. No, ¿sí? Pero me duele. Me duele. ¿Qué es lo que más le duele? Porque me imagino yo que fue toda la... Afectó toda la parte de la canilla, como le decimos vulgarmente. ¿Eso es lo que más le duele? No, no, Ronico. La verdad que lo que más me duele es que... No voy a poder bailar caporal, pues. Ya no voy a poder bailar caporal, Ronico. Y justo tengo 3 inauguraciones de módulo educativo esta semana. Claro, claro. Yo quiero que me relate qué pasó por su cabeza, señor Mario. En este momento vamos a mostrar el video nuevamente para que usted nos relate. No calculó bien, o sea, la gente anda diciendo, porque mire usted, la pelota iba en otro lado y su piernita en otro lado. ¿Qué pachó? No. A ver. O sea... La gente me dice burro, pues no, Ronico. La gente dice que es un burro, que le peló, que no sabe y todo eso. Pero te digo, Ronico, supongamos, solo ya, supongamos. ¿De suposición? Claro, suponer nomás. Supongamos que yo le achunto a la pelota. Supongamos que la agarro de volea. Supongamos que le doy de primera. Supongamos que hago un golazo, la reviento la red, Ronico. Entonces, yo no soy el burro, yo soy un puto crack. Pero no pasó así, Mario. El problema es que no pasó claro, así. O pero sea, yo te digo, Ronico, ¿sabes qué es lo que pasó en ese momento? Lo que pasa es que yo hice la prueba de calidad de las obras que yo mismo hago construir. Haya sido otro rompía ese poste, pero no, ¿ha visto de sólido el poste? No, Ronico. Estaba corroborando. Estaba, entonces usted nos está diciendo que fue una forma de corroborar que la obra esté bien hecha. Claro, Ronico, claro, hay que corroborar el trabajo de las empresas, ¿no? Obviamente que la ubicación, ¿no? Estaba un poquito más allá del arco, ¿no? Porque o sea, la... su intención era corroborar el claro, PC. Mi intención de mí era, uno, corroborar la obra. Ya. Otro, el chutazo que yo le doy al poste, lo hago con la intención de levantarlo el arco, porque vos viste que la pelota va al poste. Claro. Y si yo lo levantaba era gol. Yo estoy pensando... ¿Usted está más allá, entonces? No, la gente piensa que yo soy burro, pero yo estoy más adelante. ¡Qué barbaridad! Oiga... ¿Sabes, Ronico? Yo soy marquetero. Yo siempre paro vendiendo. Lo que me gusta es verlo sonreír. La verdad que verlo pensábamos verlo de otra manera, porque miren, semejante golpe. Pero bueno, ¿ahora qué va a pasar con esto? ¿Qué es lo que le duele? Porque nos decía usted, no va a poder bailar caporal. Pero se ha hecho viral el asunto. O sea, todo el mundo está... Mira el alcalde, claro. Mira la que se mandó marito, digamos, ¿no? No, pero es un tema que hay que prevenir, ¿no? Hay que prevenir. Hay muchos deportistas que juegan. Le pasó a nuestro amigo Pedro Higa, pues, no, ¿eh? ¿Se acuerda, no? Claro. Despertó y le dije, sos una sandía, y se puso roja. Digamos, no puede funcionar así. Entonces, así ¿qué va a pasar? Estamos haciendo una solicitud de una nueva ordenanza municipal. Ah, nueva ordenanza municipal, sí. En Guarne. Atención, que esto es noticia. ¿Cuál es la nueva ordenanza? Se la pasé a producción, no sé si me la pueden... La producción, no sé, a ver, vamos a ver la nueva ordenanza. En el municipio de Guarne, nueva ordenanza, señoras y señores. Vamos a ver si tienen la fotografía. Ahí está, dice ordenanza 007, a partir de hoy... Todos los arcos de Guarnes eran de plástico.
Y ahí está la fotito. ¡Qué barbaridad! Esa es la nueva ordenanza. Sí, es la nueva ordenanza por medidas de seguridad, ¿no? Como te digo, hay muchos deportistas que se desempeñan. Pero bueno, lo importante es que seguimos, nos gusta el deporte, nos gusta cumplir con el pueblo. Esta canilla de toro guarneño, así que no pasa nada. De hecho, vamos a seguir haciendo deporte. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Bueno, ahí está el señor acá, le vino a aclarar el asunto, el tema viral. Mirá, va a tirar el chutazo inicial en la revista. Ahí está. ¡Tremendo! ¡Oh! Cortalo ahí, señores. Mario, levántese. No, mirá, me dijiste. Pausa en la revista, ya venimos. Está bien. No rengué de la otra. Siéntese, papá, siéntese. Muchas gracias, señoras y señores. Continuamos con más en la revista. Está bien.